De 48 mil escuelas particulares que hay en México, se estima que 20 mil cerrarán por la pandemia. Millones ya han desertado para irse a la educación pública. Las afectaciones no solamente son económicas, hay retrocesos en el desarrollo psicomotor y emocional de los pequeños, además de la carga que tienen madres y padres de familia. Acompáñanos a conversar con Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Fomento Educativo y de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. En el análisis, el doctor Guillermo Deloya. Don Alfredo Villar, bienvenido. Y bueno, le quiero preguntar en principio: ahora, mamás y papás no solamente hacen home office, hacen eh, tareas del hogar, labores del hogar, y además están supervisando a los niños en la escuela, unos pequeños que ya quieren regresar al colegio. ¿Qué le han externado mamás y papás a usted sobre este tema? Efectivamente, tiene usted toda la razón. Ya un 65% de padres de familia desean que sus hijos ya regresen a clases presenciales. ¿Por qué? Porque ya tienen muchos problemas emocionales, problemas mentales, eh, tienen muchas situaciones, no están aprendiendo tampoco porque no pueden estar en la televisión tantas horas, etcétera, se distraen mucho y no están aprendiendo bien. Entonces los padres de familia están presionando ya para que haya clases presenciales y las escuelas pues lógicamente ya tenemos que empezar a tomar esa decisión de abrir las escuelas precisamente para darle una solución a este problema educativo que están teniendo todos los estudiantes sobre todo que está viendo un retraso tremendo en el sector educativo en la educación independientemente de las crisis que se están provocando debido a, a ese encierro que tienen que son problemas emocionales eh, de salud etcétera entonces sí se tiene que ya iniciar las clases presenciales ante esta situación de las nuevas condiciones de vida que estamos teniendo ya. Sí, Entonces sí. tenemos que actuar todos de forma activa. Sí, don Alfredo, porque no solamente es pedagogía, lo decía usted bien, tiene que ver con el desarrollo psicomotor, sí, con la salud mental, con la salud emocional pues de, de, miño, de millones de, de niños y adolescentes en este país efectivamente son 36 millones de estudiantes que están en el sector educativo y que están sufriendo un retraso tremendo y que está habiendo crisis de todo tipo porque también está afectando a, a los padres de familia, ¿por qué? porque también están en crisis eh, emocional por varias razones, sus hijos en primer lugar en segundo lugar pues la cuestión económica, sus empleos tienen que estar saliendo, etcétera ¿no? entonces aquí se tiene que ya tomar decisiones para que empecemos ya a tener una vida con las nuevas condiciones que están habiendo, ¿no? Y poder ya restablecer todas las crisis que se están viniendo, porque todo está interrelacionado. No solamente es el problema de materia educativa, sino el problema económico, de salud, del medio ambiente, de la situación económica, laboral, todo absolutamente. Ahora, en otros países, porque este debate no solamente se está dando en México, se está dando en el mundo entero. En Estados Unidos han regresado a la escuela, en Europa también. En América Latina ya hay casos muy claros. Chile, que justamente en estos días está en ese protocolo, lo mismo que Brasil, que pese a ser un país con una pandemia eh, severa de los más afectados, ya está manejando un modelo eh, híbrido en regiones como Sao Paulo. ¿Qué piensa de este modelo híbrido donde una parte sería presencial otra parte sería en línea estarían dispuestos ustedes a efectuar un modelo similar así es como debe de iniciarse porque porque tenemos la situación también de que hay padres de familia que tienen miedo de mandar a sus hijos a las escuelas eh, entonces eh, inclusive ellos mismos tienen miedo de salir también entonces tiene que ser un sistema híbrido, eh, porque es muy respetable todas las decisiones que se están tomando, porque no tenemos la experiencia para enfrentar estos retos. Entonces lo que se tiene que hacer es que todos los padres de familia que estén dispuestos a enviar a sus hijos a las escuelas para que tengan clases presenciales, que lo hagan. Y los que no, es respetable también y tienen que seguir con la educación a distancia. Entonces eso es lo que se está haciendo y eh, pues en el mundo lo estamos haciendo. Entonces ya creo que México debe iniciar ya de inmediato estas clases presenciales la secretaría de educación pública eh, ya, a través del diario oficial, publicó una serie de lineamientos para que las escuelas puedan, mediante un notario público que verifique, bueno, demostrar que hay instalaciones correctas que abrazan a distancia, que habrá espacios con sanitización. en fin, todos estos protocolos que, que implican un retorno a, a los colegios, ustedes están dispuestos a asumir este compromiso? estamos asumiendo. Lula, eso lo estamos haciendo. Tenemos el protocolo precisamente de la Secretaría de Educación Pública de manera de sanitización. Entonces, nosotros le estamos agregando todavía algo más, en lo que la Secretaría de Educación no está haciendo, que es la participación de los padres de familia de acuerdo a la Ley General de Educación, que ya tienen obligación de estar en la escuela de manera activa, precisamente viendo, ayudando a la sanitización, viendo que haya las distancias adecuadas. Que se estén cuidando todos los protocolos, etcétera. Y eh, pues todo lo demás que se necesita, pues ya se supone que está todo arreglado desde el momento en que la Secretaría de Educación Pública dio los reconocimientos de validez oficial de los estudios a las escuelas. Quiere decir que las escuelas sí reúnen todo, cumplieron con todos los requisitos que se les pidieron. Nosotros recordamos mucho cuando regresaron a clases en China todo este tema de que, por ejemplo, los, los papás no tenían que bajar dos o tres a dejarlos a las puertas del colegio, los dejaban a distancia, eh, había pues este, este tema de sanitizar a los, a los pequeños eh, antes de que ingresaran, toma de temperatura. ¿Todo este tipo de cosas están considerando ustedes? Sí, porque están consideradas también en el protocolo de la Secretaría de Educación Pública, más los agregados que están si sí se tienen que tomar todas las providencias precisamente para evitar los contagios y sobre todo también capacitar a los padres de familia capacitar a los maestros para que sepan el cómo y el por qué tienen que estar cuidando todas estas situaciones para evitar contagios Don Alfredo, evidentemente ha habido deserciones. Usted hablaba ya hace algunas semanas de las cifras de deserciones escolares. Esto afecta, por supuesto, la economía, los empleos del sector en la educación privada. Y por el otro lado, pues bueno, ¿cuándo van a poder resarcirse estos daños en dos ámbitos, en el aprendizaje y en el daño económico? Aquí precisamente es una de las situaciones que tenemos que ver y todo apegado al Estado de Derecho. Tenemos que hablar con la secretaria de Educación Pública para que hablemos con todos los secretarios de Estado, que hablemos con los gobernadores para que apoyen a todas las escuelas, para que la iniciativa privada también tenga participación en, en el sector educativo. No lo estamos inventando, está en la Ley General de Educación y en el artículo tercero constitucional y cuarto también. Entonces, allí simplemente hay que aplicar la ley para que podamos salir adelante. Todas las escuelas que han cerrado, Lógicamente vamos a invitarlas a que abran también y que todos los alumnos que se fueron a las escuelas oficiales, que desertaron de las escuelas particulares, puedan regresar con determinadas características y ventajas a las escuelas particulares, porque ya se creó un problema gravísimo en el sector oficial. ¿Por qué? Porque todos los que desertaron de las escuelas particulares se fueron a las escuelas oficiales y están sobresaturadas. En el momento que regresemos a clases, los grupos van a ser de 80, 90, 100 alumnos, lo cual es terrible la situación. Entonces, no solamente se afectó el sector educativo particular, que es parte del sistema educativo nacional, sino todo el sistema educativo nacional y eso está creando muchos problemas. Entonces, ahí tenemos ya que ir buscando soluciones inmediatas. Buen punto el que dice, imagínense cómo se puede tener un buen aprendizaje con 80, 90 alumnos en, lo, en los colegios. Ya nada más preciseme, ¿tienen buena expectativa de, de que van a tener buen diálogo con la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública? Ahora esperamos que la nueva secretaria sí esté abierta precisamente y solamente les vamos, les vamos a pedir que esté apegada al Estado de Derecho porque se están violando todos los derechos de las escuelas. De los padres de familia, de los estudiantes, etcétera, ¿no? Y sufriendo un retraso tremendo y creando nuevos problemas. Entonces, yo espero que la Secretaria de Educación esté abierta precisamente al Estado de Derecho. Don Alfredo Villar, le agradecemos muchísimo su participación. Al contrario, me dio mucho gusto saludarlos. Igualmente. Luego. Hasta luego. Bueno, vamos ahora a un primer análisis con el doctor Guillermo de Locha. Según sondeos, cerca del 65% de los padres de familia están de acuerdo en que sus hijos regresen a las aulas con el debido cuidado de las medidas sanitarias. La brecha de rezago educativo se hace más profunda con cada día que pasa y el terreno para educar y aprender se vuelve sumamente complicado. Los datos son contundentes: se pueden perder más de 200.000 empleos y se llegaría a cerrar casi el 40% de las escuelas privadas del país. Ante escenarios tan agravados, países como Brasil han tomado el riesgo. En Sao Paulo, más de 4,500 colegios de la red paulista ya han abierto sus puertas con un sistema de asistencia escalonada. Es así que con la educación presencial se evita que la desigualdad en acceso a la tecnología se vuelva más honda y se contribuye incluso a la sanidad mental de los alumnos. En nuestro país, ¿para cuándo? Doctor Guillermo Adeloya, bienvenido. Estela, como siempre, un gusto. Bueno, pues resulta que eh, han cerrado más de 20 mil escuelas de 48 mil particulares de las que hay en el país y han desertado más de 2 millones de alumnos de estas escuelas privadas, con lo que ya nos comentaba don Alfredo Villar. Son cifras que nos deben de llevar a la reflexión de la profundidad del problema. Creo que no solo por la parte del deterioro económico que va de la mano con el deterioro económico familiar y por eso los grados de deserción también, por lo que ha producido la pandemia, sino en verdad cuáles son las consecuencias psicológicas, las consecuencias sociales, las eh, consecuencias, digamos, de rezago educativo, que es una parte sumamente importante. ¿Cómo vamos a recuperar ese terreno que a razón de un año hemos perdido y que cada día se, se incrementa exponencialmente? Las escuelas, a fin de cuentas, no pueden, las escuelas privadas sobre todo, no pueden dejar de ser consideradas también como una unidad de negocio que produce economía. Sin embargo, el bien tutelado más, más eh, claro y que debe de ser correspondido por el apoyo constitucional es la educación. Y con ello, pues creo que hay un panorama suficiente de condiciones con las cuales las escuelas pueden estar certificadas. Y si existe la apertura y se ha dado la ponderación sobre otras unidades empresariales y de negocios que permanecen abiertas, como lo son los gimnasios, como lo son los, los restaurantes, bares. los bares, los centros nocturnos. Creo que se debe de tomar en cuenta el componente esencial, mucho más importante, que es la tutela de la educación como tal. Si dejamos esto para después, si dejamos que esto se incremente, el rezago educativo, con las condiciones que ya de alguna manera presentaba nuestro país, incrementadas por lo que ha dejado la pandemia, muy probablemente nos va a ser muy difícil de alcanzar en términos posteriores. Ahora, ¿no, no plantean una mala salida los, los eh, integrantes no, no, de esta Yo veo un panorama muy completo. Sentido, claro, de, de protocolos, de este modelo híbrido, y están planteando que si no caminar podrían ampararse. Sí, mira, ahí yo creo que va a ser una cuestión sumamente arduo y discutible. Esperemos que se llegue antes al acuerdo por diálogo, que sería lo deseable. Pero pues bien, sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 o nuestra propia Constitución promueven la tutela, a través del artículo 3, promueven la tutela de la impartición de la educación y de la educación misma como un derecho. Si esto se llega a hacer valer en los tribunales, pues yo creo que va a ser eh, con altas probabilidades también de tener un éxito suficiente. Ya existen antecedentes de los amparos que se han promovido por parte de escuelas privadas ante la Secretaría de Educación Pública. Bueno, nos vamos a los tuits, ¿te parece, claro, doctor? Claro, me parece muy bien. Bueno, pues está este primero que, que habla precisamente de, del gobernador Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que, hacerlo, que, que, que va a hacer lo que sea... Contraviento y María para regresar a clases presenciales en agosto. O sea, pues, regresamos porque regresamos. Ya le pusieron una fecha. Recuerdas que también esto ha sido muy discutido. Se le pusieron, la, se le dio la potestad a los estados siempre y cuando estuvieran en semáforo verde. Yo creo que todos los gobernadores y todas los, las autoridades en sí deben de estar generando condiciones para ya regresar en el momento adecuado. Y pues bueno, Jalisco ha sido muy combativo en esto. Sí y bueno, Campeche pues ya, pues sí. Pues ya ya están listos. Regresa rapidito, uh -huh. verdad. Y el segundo tuit tiene que ver precisamente con la nueva titular de la SEP, Delfina. Gómez, que uh -huh. es profesora de grupo, directiva escolar, etcétera. Bueno, aquí dice este tuit: su mayor reto es el regreso a clases en tiempos de pandemia. Pues regresar sí o no. Cómo le deja a Esteban Moctezuma la vara alta? ¿Cómo, cómo Yo creo deja que esto? le deja las condiciones suficientes para poder dar el siguiente paso? Uh -huh. Creo que fue una situación inédita donde el anterior secretario pudo maniobrar con, con talento y lo pudo hacer bien. Eh, sin embargo, pues creo que ahora por el perfil de la secretaria veremos una mayor cercanía a la problemática diaria del aula. Es una maestra forjada en la brecha, forjada en la labor cotidiana y creo que podríamos complementar esta cuestión para que lleguemos a una apertura educativa pronta. Ojalá así sea y que sea bien y para bien. Para bien de todos, claro. A Muchísimas todos nos gracias, Guillermo de Loya. Como siempre, un gusto, Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta de M40.